El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso. Construyendo desde el amor paso a paso para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a nuestro Paso a Paso. Aquí estamos de nuevo con ustedes, a quienes se conectan a esta hora con nosotros, a quienes están atentos a la pantalla, a los que tienen el televisor con volumen, pero están concentrados en otra actividad. Pues llegó el momento de hacer conciencia plena, de poner toda la atención, hoy sobre todo, hoy más que en cualquier programa, porque los necesitamos ahí, concentrados, atentos, a plenitud, para disfrutar este momento que nos espera, este rato de nuestro Paso a Paso de hoy. Moni, ¿qué más? Dímelo. Hola, Leo, hola a todos, bienvenidos, gracias nuevamente por estar ahí, por acompañarnos hoy con la mente súper dispuesta a recibir todo lo que venga, porque vamos a tener a un experto en mindfulness que viene a enfocarnos el mensaje desde lo que quieren nuestros hijos, y nuestros hijos quieren unos padres presentes y no unos padres perfectos, que es a veces a lo que le apuntamos, y por buscar esa perfección se nos olvida estar conectados con ellos aquí y ahora. Yo diría que paso a paso, así con toda la humildad del mundo, es un curso de mindfulness permanente y de todos los días, porque a cada tema que le hacemos conciencia, creo que nos descubrimos como personas, después como pareja, después como papás, después como responsables de la crianza de esos niños, y aquí permanentemente nos la pasamos en esas, haciendo conciencia, concentrándonos en eso que nos permite estar atentos, absorber, disfrutar, trabajar por lo que queremos y hacia donde queremos acompañar a nuestros hijos, siempre respetando, por supuesto, el camino que ellos elijan, y eso es una tarea que exige mucha conciencia, y que por eso aquí todas las tardes tratamos de hacerlo. Bueno, y feliz día de la psicóloga, del psicólogo, para todos los papás que lo ganan a uno de terapia, para todo el que lo ha ganado a uno de psicología, feliz día del psicólogo, porque es que no, la paternidad también nos pone a veces en el papel de psicólogos, porque nos convertimos en ellos o porque los necesitamos, pero de alguna manera estamos relacionados con ellos. La línea está abierta, 268-6033, no necesitamos ser papás perfectos, hay que estar presentes, opinen sobre el tema, pregunten, si ya han practicado mindfulness, si lo han dirigido, si apenas lo van a descubrir, que es ese uno de los principios también, estar abiertos a descubrir cosas nuevas, pues comuníquense con nosotros y aprendemos todo. Eso de estar presentes suena tan fácil, pero es tan difícil lograrlo. Estamos aquí sentados, pero con mil cosas en la cabeza que nos transportan a otros lugares, y por estar allá nos olvidamos de absorber todo lo que tenemos alrededor, de disfrutar, de digerir, de saborear, llámenlo como quiera, y eso nos va llevando a que vayamos perdiendo nuestra capacidad de asombro, de que todo se nos vaya volviendo paisaje, rutina, y no una rutina que disfrutemos, sino una rutina con la que hay que cumplir porque hay que cumplir, no porque la elegimos, no porque nos gusta, no porque la disfrutemos, sino que eso se va volviendo monótono, y a veces nos pasa así con los hijos, y buscando esa perfección nos olvidamos de estar donde ellos realmente nos quieren y nos necesitan. Vamos a conectar con el video, hoy sí hablo en el sentido literal de la palabra conexión, para traerlos a ustedes aquí y ahora. Ahí está, cuando estás tan ocupado mirando hacia abajo, no ves las oportunidades que pierdes. Vive mucho mindfulness o más mindfulness. ¿Ah? Vive la vida de forma real, así terminaba este video, y con eso es con lo que a partir de este momento queremos conectarnos. El mindfulness enfocado a unos padres presentes, no perfectos. Aquí está nuestro experto hoy en Paso a Paso. Nos acompaña Andrés Mejía, especialista en mindfulness, está con nosotros.
Bienvenido, ¿cómo vas? Muy bien. Además le veo una cara, un brillo en los ojos de papá nuevo, inocultable, eso se contagia, se transforma. Esa curiosa mezcla entre el brillo en los ojos y las ojeras en profundidad. Una alegría llamada Pascual, Andrés, bienvenido, ¿cómo vas? Muy bien, trasnochado. No, pero ese trasnocho ya con un gusto. Sí, claro, por supuesto. Muy lo hablaban también en el video. Andrés, gracias por estar con nosotros. Voy a empezar por preguntarte por el evento que tienes el 26, próxima semana, martes. Tenemos el 26 martes en el set del Tesoro una charla sobre mindfulness como una práctica para acercarnos a la plenitud. ¿Más que charla es práctica o es...? No, es una experiencia. Finalmente, más que una charla es una experiencia porque yo creo que hoy estamos hablando mucho de meditación de mindfulness, pero tú generabas un cuestionamiento y es ¿cómo logro estar en el momento presente? Claro, entonces hay muchos paradigmas, muchas ideas equivocadas y lo que queremos es romper un poco eso y llevar a la gente una experiencia. Incluso diría que quien vaya al salir con lo que se va a llevar puede empezar este camino de la meditación. Qué chévere, pues aquí está la información del evento al que además hoy queremos invitarlos. Solamente deben enviarnos mamarazzis hoy el programa, de una vez advierto, no tiene mamarazzis porque ustedes no nos han enviado mamarazzis. Yo no sé qué está pasando, ya nos abandonaron, no nos hemos ido y ya no nos visitan por las redes. Entonces, si quieren participar, mándenos foticos de los chiquis, videos, para que salgan en nuestro mamarazzi, para que asistan a este evento el próximo 26 de noviembre en el Centro de Eventos El Tesoro. A las 6:30 de la tarde comienza el registro para dar inicio al evento. A las 7 de la noche, Andrés Mejía estará haciendo su experiencia mindfulness. Esa muy enfocada en términos generales, pero hoy nos vamos a concentrar un poco en eso de más presentes, menos perfectos, porque eso es lo que necesitan nuestros hijos. Si quieren asistir igual, entonces el mamarazzi al correo, por favor, pasoapaso@telemedellin.tv para que participen y se vayan a una experiencia con Andrés. Por lo pronto, hoy vamos a tener una degustación. Claro que sí. Queremos que sea una experiencia. Empecemos contando quién sos vos, cuál es tu recorrido y qué te llevó a conectar con el mindfulness. Bueno, yo originalmente soy publicista, especialista en mercadeo, pero hace más o menos unos 10 años entré en contacto con la meditación, producto de un momento difícil de mi vida, digamos lo que hay un concepto que es malestar psicológico, pero el malestar psicológico se puede expresar en depresión, en ansiedad, en estrés. En este caso era un cuadro de depresión, busqué ayuda de la psiquiatría, le agradezco mucho. Sin embargo, uno queda como en un limbo que no está del todo mal, lo sacan a uno del hueco, pero tampoco está del todo bien. No está satisfecho, tal vez. Lo que pasa es que yo siento que, y es mi percepción... O pleno, para ponerlo en términos Yo siento que la psiquiatría apunta muy al síntoma del problema y no a la raíz del problema. Cuando hablamos de mindfulness, mindfulness está apuntando a la raíz del problema y esa raíz del problema en muchos de estos casos es el pensamiento obsesivo o la rumiación, como las vacas. Nosotros cogemos los pensamientos y les damos y les damos y les damos y la mente no logra distinguir si lo que está pasando dentro de la cabeza o en lo real, en el aquí, en el ahora, y reacciona. Entonces el cuerpo libera todo un tema pues, de cortisol, de neurotransmisores, hormonales, y terminamos metidos en un hueco muy maluco que creo pues que en términos del estrés y en términos de la depresión pues podríamos hablar de que son las enfermedades del siglo XX, ansiedad, angustia. Por eso lo pongo en un concepto que es malestar psicológico. Andrés, pero no es esa la razón por la que cuando meditamos rumiamos, ¿no? No va por ahí la cosa tampoco. Pero digamos lo que es un acercamiento, un sonido que es el famoso... Sí. Pero bueno, eso es otra historia. Es otro cuento. Eso es otro cuento. ¿Qué te ha dejado el mindfulness después de este recorrido? Pues, a ver, primero le agradezco profundamente el haberme sacado de este momento difícil. Y digamos lo que yo cuando estudié publicidad también estudié psicología y he hecho un recorrido muy en una búsqueda personal y digamos lo que el mindfulness me dio un impulso para hacer lo que hoy hago, que me dedico a servir, a ayudar a otros a encontrar su propio poder, porque cuando hablamos del mindfulness estamos hablando de trabajar con los recursos propios. A veces buscamos muchas cosas afuera y no las estamos buscando adentro, y adentro tenemos una serie de recursos para enfrentar las vicisitudes de la vida y por supuesto
supuesto, apuntarle a la plenitud, que en el fondo creo que es todo lo que estamos buscando. Ese es casi el objetivo de vida de muchas personas, vivir a plenitud, vivir plenos. Eso se logra, es posible. Sí, es posible. El tema es que este mensaje finalmente es un mensaje de esperanza, se puede. Digámoslo que el mindfulness es muy realista, el mindfulness no está buscando... a veces lo que llamamos felicidad Coca-Cola, que es solamente sentir rico, es todo lo contrario, es abrazar el bienestar y abrazar también el malestar, y reconoce la felicidad como un estado de conciencia, que abraza a ambos, el bienestar como una oportunidad de conectarme con el otro y el malestar como una oportunidad de aprender. Pero como no queremos sentir maluco, entonces salimos corriendo y huimos y huimos y huimos, pero finalmente nos vamos encontrando estos aprendizajes. ¿Esa es más o menos la definición de vivir en plenitud? ¿O digámoslo, qué es vivir en plenitud? Yo creo que vivir en plenitud es... hay un termómetro que nosotros tenemos por dentro, ¿cierto? Y ese termómetro nos lo activa de alguna manera el mindfulness, porque yo podría vivir en plenitud a pesar de... Digámoslo que la plenitud es una conquista, igual que la paz, porque digámoslo que estar en paz cuando todo es como nosotros queremos que sea... No es algo que buscamos, sino que es algo que simple y llanamente se siente. Cuando todo es perfecto, pues yo estoy en paz. Pero usualmente las cosas no son perfectas. ¿Cómo? ¿Sí pasa ese estado en que todo esté perfecto? Pasa algunas veces, y el problema es que como es impermanente, entonces cuando estamos en paz, estamos muy tranquilos, pero esa paz en algún momento se pierde, ¿cierto? Y cuando entonces ahí viene un tema muy asociado a esto, que es el sufrimiento. Cuando estamos en paz, no queremos perder esa paz, pero finalmente se pierde, porque estamos hablando de que todo es cíclico, todo está en movimiento, todo es impermanente. Y esa es la realidad que reconoce el budismo, y mindfulness bebe de las fuentes originales del budismo, aunque en realidad es una conexión entre lo más actual de neurociencias, mirada y bebiendo de las fuentes del budismo, muy de cara a nosotros los occidentales, porque digamos lo que en Oriente la herramienta que les entregan a ellos es la meditación, y nosotros en Occidente posiblemente, si estamos y venimos de una cultura judío-cristiana, lo que nos entregaron es la oración. Entonces por ahí dicen que cuando uno ora, el cielo escucha; cuando uno medita, uno escucha el cielo. Y resulta que ese cielo está más adentro que afuera, ¿cierto? Porque también nuestra mirada y nuestra orientación y nuestra atención siempre ha estado muy al afuera. Lo que hacemos en mindfulness es cerrar los ojos afuera y abrirlos por dentro. Pero cuando hacemos eso por primera vez, ese adentro es como un lugar muy oscuro y no sabemos mucho ni qué hacer con él. No buscar la ayuda afuera, sino en nosotros mismos. Claro, también. Por eso hablo mucho de devolverle el poder a la gente y recoger y trabajar con sus propios recursos. Eso suena muy bonito, ya Leo y yo coincidimos, pues, ¿no? ¿Qué es esto tan hermoso? ¿Cómo diablos se hace? Esa es la gran pregunta. No solo es la gran pregunta, sino que es el gran desafío, la práctica. Porque, de nuevo, todo el mundo entiende esto y le parece muy bonito y le suena muy bien, pero esto exige necesariamente un compromiso con la práctica. Entonces hay que sentarse. Hay que sentarse. Sentarse y sentirse. Claro, entonces podemos empezar, digámoslo, por algo muy esencial que ustedes estaban hablando al principio, y es que la traducción de mindfulness al español es atención plena. Y toda la clave de este asunto es la atención. ¿Por qué la atención? Porque donde está tu atención... La atención. La atención. Sí, es que la atención viene ahí a jugar un papel de opuesto, de antónimo. La atención. Donde está tu atención está tu energía, y donde está tu atención está tu capacidad de darte cuenta, de ser consciente. Pero nosotros la atención la tenemos debilitada. Mindfulness dice que la atención es un músculo. ¿Qué piensas tú de que la atención sea un músculo? Yo no sé si sea un músculo, yo diría más bien que funciona tal vez como un músculo. Claro, entonces viene un tema muy clave, que es una metáfora, ¿cierto? Pero es una metáfora súper poderosa, porque cuando tú entiendes que la atención... por supuesto que no es un músculo, pero funciona como un músculo, entonces la podemos fortalecer y entrenar y eso es lo que nos permite conectarnos con el aquí, con incluso el ahora. Incluso moldear. Sí, pues como en el sentido de yo decido a qué le presto y no atención, ¿sí? Como dominar la atención. Claro, y lo que pasa es que ahí tendríamos que tener una conversación sobre la atención. Y la conversación sobre la atención es que la atención va donde la llamen, la atención es orientativa y no necesariamente va donde yo elija que ella vaya, sino que... ¿Pero podría claro, yo lograr ese dominio? Porque es que tiene las dos funciones. Yo puedo decidir dónde poner mi atención, pero cuando yo no
yo no decido dónde poner mi atención está en algún lugar. De hecho, yo insisto que no hay tal cosa como la inatención. Cuando te dicen que no estás atento es porque tu atención está en otro lugar del que debería estar, pero siempre está en algún lugar. Que eso también es muy importante reconocerlo con los niños. Es que me parece muy importante y me llama sobre todo la atención la frase, donde está tu atención, está tu energía. Y tu capacidad de darte cuenta, que en el fondo es conciencia. Y enfocándolo en los niños, esa frase de los hijos no quieren padres perfectos, sino presentes, de inmediato se le vienen a uno muchas cosas a la cabeza, pensando además en esa frase o en esa expresión que se usa tanto ahora, de no es tiempo de cantidad, sino de calidad. Sí, sí. Lo que pasa es que otra forma de traducir mindfulness es presencia. Entonces nosotros usualmente no estamos presentes, sino que estamos ausentes. Y usualmente estamos ausentes porque muchas de nuestras actividades las hemos automatizado. Se habla mucho de piloto automático. Entonces la gran mayoría de lo que hacemos en el transcurso del día lo hacemos en piloto automático. Y cuando hacemos algo en piloto automático es casi como si le diéramos la orden a nuestra mente de que se vaya a divagar al pasado o hacia el futuro. Y cuando divagamos en el pasado, y usualmente de forma negativa, es el origen y la génesis del estrés, y cuando divagamos hacia el futuro y de forma negativa, es el origen de la ansiedad. Y usualmente nuestra mente no nos acompaña en esa idea que hoy tenemos de ser felices, porque la mente evolutivamente se desarrolló para sobrevivir, no para ser feliz. Entonces le presta mucho más atención a lo negativo que a lo positivo. Claramente yo vivo en la ansiedad. En la ansiedad, sí, sí. Sí, yo voy a, perdón Andrés, voy a trasladar toda mi atención, mi energía a Dora, que está ahí, en el 268-6033, mamá de Abigail. Dora, bienvenida, ¿cómo vas? Muchas gracias, ¿cómo han estado? Muy bien, contento de escucharte. ¿Qué edad tiene Abigail, Dora? Abigail tiene 7 meses. 7 meses, perfecto. ¿Tu pregunta, tu comentario con este tema de hoy? Es una pregunta realmente para el especialista. A ver, pues uno desearía... Aló, se fue el sonido. Te escuchamos, te estamos escuchando. Si nos escuchas, habla que te escuchamos, Dora. Sí, pues uno desearía vivir como en esa plenitud que habla el especialista, pero quisiera preguntarle algo a él. Cuando uno encuentra a esa persona que le saca la carta blanca, creo que es que se llama, que es la persona que le hace sentir a uno como esas emociones negativas en la vida, uno desearía vivir en armonía con todo el mundo. Pero a veces uno encuentra algunas personas que hacen que uno saque como lo más feito que tiene como ser humano. A través de las prácticas de lo que usted enseña, ¿cómo puede hacer uno para canalizar todas esas energías? Y además porque cuando uno ya tiene una familia, un bebé, uno quisiera como estar armónicamente mucho mejor, pero a veces también encuentra esas personas como que hacen sacar de uno lo más feito que tiene. Entonces estoy viviendo como una situación así y quisiera que me recomendara algo como para bajar esa energía y canalizar un poco como esas emociones negativas que estoy viviendo en el momento. Dora, gracias, muchísimas Dora. Gracias. Y pues hago un paréntesis, aunque no sea el caso, y lo vamos a hablar en el tema de mañana, que está bien interesante, pero dicen que los hijos sacan de nosotros lo peor, pero también lo mejor. O sea, entonces es como la dualidad. Es que yo creo que en la vida hay tres maestros, los padres, las parejas y los hijos. Yo ya tengo el paquete completo. me estaba faltando un maestro y nació la especialización. Hace dos meses, sí. Y respondiéndole al oyente, mindfulness está muy relacionado con regulación de estados emocionales. Y yo creo que lo que hay que empezar a hacer conciencia y a darnos cuenta es que las emociones no van a salir de la ecuación de la vida. Y hay un problema muy grave y es que tenemos poca inteligencia emocional y creo que empieza por la forma en que las clasificamos. Aunque ella las clasificó bien, usualmente tendemos a clasificarlas de buenas y de malas. Y cuando hablamos de las malas, pues con lo malo, ¿qué queremos hacer? Eliminarlo, sacarlo de la ecuación de la vida, y eso no va a ser posible porque las emociones son producto de un proceso evolutivo. Todas las emociones son adaptativas, nos permiten adaptarnos al ambiente. Entonces no son buenas, no son malas, máximo podrían ser positivas y negativas, que es otra clasificación. Una pila tiene polo positivo y negativo, no polo bueno y polo malo. Si lo clasificáramos así, pues tenderíamos a quitarle el polo malo y perdería su capacidad de dar
para energía, las emociones son energía. Igual con los imanes, que creo que ilustra más el asunto. Entonces, el asunto es que se repelen o se atraen. Sí, pero mira que con lo negativo, entonces lo que hemos hecho es sentir mucha aversión y al clasificarlas de malas, entonces no queremos sentirlas y las vamos a sentir. Entonces, el tema no es controlarlas, porque de alguna manera las controlamos, pero cuando las controlamos, las contenemos y al contenerlas, en algún momento salen y estallan, porque si la energía se contiene, por algún lugar va a salir. Entonces, a veces las emociones salen en la enfermedad, físicamente, por eso se habla de enfermedades psicosomáticas y tienen que ver mucho con las emociones. Entonces, lo hablamos aquí, un programa entero que aprendimos a decir psiconeuroinmunoendocrinología. Sí, no, pero. No lo voy a repetir. Pero entramos, tocamos ese tema de manera muy profunda y es totalmente, absolutamente es cierto y probado, ¿no? Digamos lo que el mindfulness, por estar muy asociado con las neurociencias, aborda todos estos temas. O sea, mindfulness es, como les decía ahorita, un tema de 2.600 años, una investigación científica, una investigación empírica que se une con la investigación científica. Pero Andrés, pensando en darle respuesta ahora, sí, también antes de ir con esta llamada, como para complementar la cosa, ¿podemos nosotros aprender a manejar esa situación, esa persona o la situación que nos hace predisponernos? Que creo yo que eso es como lo que pasa y uno se predispone, ah, ya viene aquel, ya me la voló con solo mirarlo, o ya me toca ese momento de estrés con los hijos de salir a la carrera. Sí, es que mira, las personas nos disparan las emociones, pero las emociones están dentro de nosotros. Entonces nosotros mantenemos la mirada en el otro y no ponemos la mirada en nosotros. Cuando yo hago todo el módulo de emociones, de inteligencia emocional, al final les digo a la gente, bueno, esta es la semana de las emociones, las vamos a observar, vamos a estar atentos a ellas. Y la actitud de cara a la emoción, que a la gente le da risa, es, ve, qué interesante, tengo rabia. ¿En qué parte del cuerpo la tengo? ¿Qué pensamientos asociados hay con esta rabia? Porque también habrá que entender algo, y es que las emociones, como hablábamos ahorita, surgen y desaparecen. Lo que pasa es que cuando nosotros no las observamos, las alimentamos con el pensamiento. Entonces, no puede ser una respuesta rápida, pero mindfulness te empodera para empezar a trabajar la regulación emocional. Y eso, por supuesto, tiene un proceso que arranca desde empezar a poner la atención al pensamiento, pero también a ponerle la atención a la expresión emocional en el cuerpo, porque todas las emociones tienen un componente corporal y un componente mental. Bien. Y ahí es donde selectivamente con la atención empezamos a trabajar nuestro mundo interior. Nuestro mundo interior está hecho de pensamientos, de sensaciones y de emociones. Tiempo presente, atendamos entonces a Angélica, mamá de Nicolás, que está ahí en la línea. ¿Cómo vas, Angélica? Bienvenida. Hola, buenas tardes, muy bien. Angélica, tu pregunta, tu opinión con este tema, te escuchamos. A ver, lo que me parece pues muy chévere el programa de hoy, el tema de hoy, porque precisamente mi niño sueña y se levanta contándome pues el sueño del día. Y me dice, antes de contarme el sueño, me dijo, mamá, pero te quiero decir primero hoy algo que quiero que sigamos trabajando en la regulación de las emociones. Y yo lo miro, como así, de qué me quieres hablar. Entonces, como nosotros a veces practicamos la meditación, entonces veo que él no tiene, pues, no tenemos pues mucho rato para ello. Entonces él me dice, no, pero yo ahorita sí te voy a hacer caso y lo vamos a hacer más seguido, porque definitivamente vi en mis sueños que muchas cosas me enojan. Y yo quiero que hagamos eso, y habíamos hablado de esto mismo, de la plenitud emocional. Entonces, que él quería estar tranquilo, porque incluso me dijo que le iba a ir súper bien en el colegio solamente para que lo sacara de allá para una metodología que él quería proponerme. Entonces, soñó que estaba en el colegio, pero que de todas maneras los niños lo hacían enojar. Y me pareció súper, pues, súper chévere que hoy viniera. Hacía rato no veía el programa y que hoy me llegara este tema. La energía, Angélica. ¿Qué edad tiene Nicolás, Angélica? 8 años. Ay, qué interesante. Es que mira, el cuestionamiento que ella nos está haciendo es el siguiente. Mindfulness lo vamos a encontrar en el sistema educativo, en el sistema salud y en el sistema empresarial. Y cuando entra al sistema educativo, muchos niños están recibiendo entrenamiento en mindfulness, pero los padres no. Entonces los niños llegan a hacerle este tipo de cuestionamientos y los padres no han recibido esa información.
De hecho, me imagino que posiblemente en algún momento hayan hablado de la película Intensamente. Es una película que viene de las neurociencias, que fue orientada hacia niños, pero que en realidad a quien le ha pegado duro es a los padres, ¿cierto? Porque cuando hablamos de emociones, también podríamos hablar de que, bueno, tiene varias características, pero una, ya hablamos, positivas y negativas. Pero las emociones también tienen intensidad. Entonces, una emoción como la rabia puede estar en 1, puede estar en 10. Cuando esté en 10, hay secuestro emocional. Entonces, cuando empezamos a trabajar la regulación emocional, es que podemos empezar a trabajar con ellas cuando no nos han secuestrado y poder entonces cambiar la atención del que me genera la rabia a empezar a trabajarla en qué pasa en mi cuerpo y qué pasa en el niño, y que dependiendo de dónde esté mi atención, esa emoción puede durar más o puede durar menos. La aversión que sentimos por las emociones hacen que las emociones duren más en el tiempo. Resistencia crea persistencia. Pero es muy natural sentir aversión por las emociones negativas, ¿cierto? La valencia es negativa y no queremos sentirlas, pero no las vamos a dejar de sentir. Por consiguiente, o aprendemos a manejarlas o nos seguirán sometiendo. Y esto es un tema que le compete tanto a los niños como a los padres. Total, eso ahora pues creo que es la clave de la educación. Andrés, ahora hablabas de los tres grandes maestros que ya completaste, que muchos compartimos, ¿no? Sí. Los padres, la pareja y los hijos. Muchos ya los compartimos. Pero a diferencia de muchos de nosotros y de muchos de los televidentes, tenés un recorrido fuerte en el tema de emociones, de conciencia, de autoconocimiento. ¿Y de dónde o qué entendés, de dónde sale o por qué sale eso de que los padres, que los hijos necesitan padres presentes más que perfectos? Mira, tú lo estabas diciendo al principio, usualmente cuando los niños llegan a este planeta, ellos están conectados con el aquí y en el ahora, porque el mundo les sorprende, están con su capacidad de asombro al máximo. Ellos no están pensando mucho en lo que les pasó ni lo que les va a suceder, sino que están más conectados y aprendiendo del día a día. Nosotros como adultos nos acostumbramos, prendemos este piloto automático, entonces de alguna manera eso nos distancia de ellos, ¿cierto? Porque los queremos pues normatizar, acoplar a la sociedad, ser funcionales, etcétera, etcétera, pero a veces ellos no están en el ritmo que nosotros estamos. Entonces, o los traemos nosotros a nuestro ritmo o nosotros nos vamos al de ellos, y son grandes maestros porque son maestros de meditación, ellos están conectados. ¿No hay un punto medio? Claro, pues lo tendremos que buscar. Ajá. Finalmente, la respuesta última a todo lo que me quieran preguntar es equilibrio, es un punto medio. O sea, lo que busca el budismo, cuando bebe las fuentes y el mindfulness, es un camino medio, es un punto equilibrado, porque finalmente los niños van a perder su capacidad de asombro, se van a ajustar, entonces lo que queremos es que nos acerquemos los unos a los otros. Pero eso no está pasando, nos estamos quedando del lado de allá. Los estamos trayendo para acá, y por eso encontramos niños que desde muy temprano ya están presentando cuadros de ansiedad. Esto es una conversación profunda cuando hablamos de déficit de atención, ¿cierto? Porque usualmente lo que queremos es que los niños le pongan atención a algo que nos interesa a nosotros, pero no les interesa a ellos. Entonces tenemos que ser muy habilidosos en despertar esa curiosidad y ese interés, porque a veces cuando la gente piensa en meditación en los niños, pues está pensando que los va a sentar por allá juicioso, a que no hagan nada, y en realidad la meditación se puede hacer sentado y en silencio, pero también hay meditaciones informales, en movimiento. La vida entera es una oportunidad para meditar, pero todavía no tenemos esa conciencia de la meditación, esa es la conciencia que el mindfulness está trayendo al mundo de alguna manera. Y nosotros hablamos de déficit de atención en los niños, pero nosotros ya no somos capaces de ver un video más de un minuto, estamos haciendo multitareas constantemente, estamos en un concierto, en una actividad, y en lugar de disfrutarla estamos pensando en tomar la foto, en hacer el video. De hecho, mindfulness y las neurociencias cuestionan ese concepto que nos hemos apropiado tanto de multitarea. Las mujeres especialmente se consideran multitarea, las empresas buscan que las personas hagan muchas tareas, pero en realidad cuando yo estoy haciendo una multitarea, que efectivamente parece que la hago, es porque he automatizado varias, pero cada tarea se hace más pobremente cuando no está la atención. Hago todo y no hago nada. Entonces lo que hace es que la atención salta tan rápidamente de una tarea en otra, que da la impresión de que las estoy haciendo todas
al tiempo, efectivamente, pero muchas de ellas en piloto automático y de una manera más pobre, si hiciera una por una. Quisiera yo conocer ese efecto de saltar la atención que producen nuestros hijos. O sea, ¿qué está pasando cuando no estamos ahí presentes con ellos por estar pensando en otro montón de tareas que tenemos que hacer y que tenemos que cumplir y que además hay que cumplir? O sea, ¿cómo hacerlo sin dejar de hacerlo? Es más o menos la pregunta. Sí, pero sí, sí. Antes de resolverla, propongo la pausa a la que nos vamos con la frase y ya volvemos. Nuestra frase en Paso a Paso nos dice: aprender a ser consciente no es como las clases de piano, donde puedes hacer que otra persona se las enseñe a tus hijos. Tienes que aprenderlo tú mismo. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. En nuestro Mamarazzi no hay nada, porque no han enviado videos, no hay, tenemos fotografías. Siempre volvemos al corte con el qué Mamarazzi. Pobreza, qué no pobreza. Es carreta, no es carreta. Así que atención plena en sus hijos y compartan con nosotros esos momentos a paso arroba telemedellin.tv. Además, para que participen por entradas a la experiencia que estará ofreciendo Andrés el próximo martes en el Centro de Eventos de El Tesoro a las 7 de la noche. Claro. Moni, perdón, que no manden. A mí estas dos boleticas me hacen muy bien. Yo me quedo con ellas, tranquilo. Nos vamos a entender. Andrés, ¿cuáles son esos efectos que causa en nuestros hijos nuestra falta de atención plena? Nuestra ausencia, porque si lo que queremos es estar presentes y no lo estamos, pues a eso se le llama ausencia. ¿Qué va causando en ellos y pues en su desarrollo? Es que mira, las demandas de los hijos son ilimitadas y el tiempo de los padres para ofrecérselo es relativamente limitado. Entonces, cuando hay esa ausencia, los hijos crecen sin la seguridad y la confianza que ofrecen los padres como, como un modelo de rol. De hecho, cuando hablamos también de mindfulness, hablamos de compasión. Y cuando hablamos de compasión, lo conectamos mucho con los modelos de apego de psicología. Y es que cuando hablamos de apego seguro, ¿cierto? Y hay niños que crecen con confianza en sí mismos y con confianza en el mundo, pero cuando los padres están ausentes, pueden crecer confiando mucho en el mundo y dependiendo del mundo, pero sin confianza en ellos mismos, que es el modelo preocupado. O pueden crecer confiando obsesivamente en ellos y no confiando en el mundo, y les falta esa conexión con el mundo, que vemos muchas personas así. O también pueden crecer niños temerosos que no confían en ellos y no confían en el mundo. Estos son como cuatro esquemas asociados a esa relación que viene muy del cuidado de los que se llaman cuidadores primarios. Eso está súper claro y muchos habremos identificado, incluso personas que nos ven, que no estamos estando presentes y que queremos estar presentes, pero eso no pasa con decirlo. ¿Qué prácticas claro. del día a día podemos empezar los padres a aplicar para reconectarnos con el aquí y el ahora, que en este momento y para efectos nuestros y en nuestra temática son los niños? Claro, entonces mira, te voy a contar. Nuestro cuerpo permanece en el eterno presente. El cuerpo nunca está, ni la respiración, en el pasado, en el futuro. Es nuestra mente la que divaga hacia el pasado, hacia el futuro. Total. Es cuando hablamos de la atención, una de las técnicas es anclar la atención en la respiración, que en el fondo es la técnica más clásica de meditación. Porque cada vez que yo anclo la atención en la respiración, como no tengo músculo, ella se ancla por un momento, pero después me doy cuenta que se va. Y vuelvo y la traigo, y cada vez que la traigo es como si estuviera fortaleciendo el músculo. Pero esta es una meditación formal. Cuando hablamos de meditación informal, es que si yo traigo mi atención al presente, o sea, a lo que me está ofreciendo el aquí y el ahora en términos de los sentidos, yo estoy garantizando que mi cuerpo y mi mente estén en el mismo lugar. Entonces, por ejemplo, una comida puede ser una práctica informal, una práctica de mindfulness. Se habla de mindful eating, y es que en vez de estar viendo televisión, viendo una pantalla, mientras estoy comiendo en el proceso automático, yo traigo toda mi atención a la comida. Y se habla de ralentizar, de hacerlo más lento, más despacio, disfrutando cada sabor, conectándome con el aquí y el ahora, que se nos volvió paisaje. Entonces yo creo que esa es la misma técnica que se debería usar con los hijos. Si los hijos están conectados con el presente, yo tengo que darme el lujo, porque hoy se volvió un lujo, de conectarme con él. Pero al principio no es fácil porque no he fortalecido el músculo. Por eso es tan importante.
importante la práctica formal. Nosotros somos súper conscientes de ello y aunque nos cueste, tenemos la información que hemos recibido en este momento y cuando nos sentemos seguramente esta noche en la mesa, vamos a tratar de recordar lo que Andrés nos dijo y de saborear las vainas y todo y los alimentos y masticarlo, hacerlo despacio. Pero ¿cómo le transmitimos eso a los hijos que vienen a comer a las carreras por irse a ver el programa que se están perdiendo? Claro, sí. Ahí tendremos que ser muy recursivos y volvemos de nuevo a la metáfora, al juego, a la aventura. Hay que tratar, por ejemplo, en la comida de hacerla algo divertido. Entonces puedo en algún momento, digamos lo que no necesariamente pueden ser todas las comidas, porque entonces el problema de la meditación informal es que como la vida entera es una oportunidad para meditar, entonces no termino meditando nunca. Ajá. Por eso nosotros en los cursos que yo dicto hacemos diarios de meditación. Y es que yo elijo las prácticas en el día que van a ser prácticas meditativas. Entonces yo puedo elegir, el baño va a ser una práctica meditativa, la comida va a ser una práctica meditativa. Entonces es también hacer unos planteamientos con ellos e invitarlos a decirles, bueno, esto va a ser una práctica de atención plena a través del juego. Entonces puedo taparle los ojos al niño, traer unos diferentes elementos con diferentes sabores, que sientes, que entonces se vuelve un juego, sabes, claro, para que él traiga la atención. De hecho, una práctica muy conocida se conoce como el saboreo. Se llama uva paso saboreo, es una práctica nuclear de mindfulness. Entonces, por ejemplo, y esto lo hacemos con los adultos, pero también perfectamente se puede hacer con los niños, si yo te entrego una uva pasa, tú te la tragas inmediatamente y ni te gastas una neurona en eso. Pero si te la entrego y empezamos a ralentizar el proceso, a mirarla con detenimiento, cómo la sientes en la mano, a qué huele, todo muy lento, me la llevo a la boca, qué sabores, qué recuerdos me genera, entonces se vuelve una gran experiencia, porque en el fondo lo que busca mindfulness es que hagamos del ordinario algo extraordinario. Pero eso depende de nosotros, no depende del mundo, porque nosotros ya nos acostumbramos, entonces tendrá que ser una decisión y una elección. Qué bueno lograr enseñarles eso, o sea, es que a uno lo va cogiendo la noche, pero uno, aunque nunca es tarde, uno sí quisiera que ellos crecieran muy conscientes. Pero yo creo que a partir de nosotros mismos que siempre estamos de afán, es que nosotros somos los que siempre estamos de afán y no nos damos, no, yo que no voy a dar 10 minutos para que saboree una pasa, pues es que estamos, necesitamos salir de allá, ¿no? Claro. Tiene que empezar a cambiar el concepto de nosotros. Claro, por eso miren que nosotros venimos de conceptos como fast food, de comida rápida, y hoy hay un movimiento muy grande que es slow food, ¿cierto? Entonces, la preparación de la comida, ¿de dónde viene la comida? Después de saborear de esta forma muy minuciosa esa uva pasa, después puede haber una meditación, una reflexión, ¿de dónde viene una uva pasa? ¿Cuántas personas tuvieron que ver para que algo tan insignificante esté en mis manos? El que la cultivó, el que la regó, la semilla, cuando creció. No, para esperar que la uva se vuelva pasa, pues mirándola ahí atrás. Claro, pero empezando por ahí, ¿cuántos niños, ya lo hemos dicho, creen que la leche sale de una nevera, de un supermercado, por ejemplo? Sí, claro. Se automatiza todo. Entonces mira que también meditación es reflexión. Genial. El concepto de mindfulness, la descripción de mindfulness es prestar atención al momento presente deliberadamente y sin juzgarlo. Deliberadamente está muy asociado a la libertad. Yo tengo que elegir deliberadamente prestarle atención, porque nosotros sí le prestamos atención al presente, pero no somos capaces de sostener la atención en ella, porque no tenemos músculo. Cuando yo decido prestarle atención al momento presente, estoy garantizando de nuevo que mi mente y mi cuerpo estén ahí. Pero como venimos con estas costumbres de automatización, de velocidad, de carrera, detrás de qué estamos corriendo, esta es la hora que no sabemos muy claro. Sí. ¿Cierto? Del nacimiento a la muerte en una sola carrera, y lo que realmente está pasando es la vida. Dicen que el presente es el lugar más inhabitado del planeta Tierra. Y también dicen que cuida tu presente porque es el lugar donde pasarás el resto de tu vida. Pero nosotros soñamos dormidos y soñamos despiertos. ¿Cómo soñamos despiertos? Divagando, rumiando. Entonces también se habla del despertar de la conciencia. Si yo voy en un avión y tengo el piloto automático prendido, ¿dónde está el piloto? Dormido. Entonces, ¿qué hace el mindfulness? Despierta al verdadero piloto, que es la conciencia, y va y se asoma a ver qué es lo que está haciendo la mente, porque habrá que reconocer algo, el 85% de los pensamientos son involuntarios, pero nosotros nos identificamos profundamente con ellos. Entonces, todo el día que estamos pensando, creemos que somos nosotros pensando, cuando en realidad es la mente en su función, porque su función es pensar. Entonces, lo que hace realmente la meditación es activar algo que estas tradiciones llaman la conciencia testigo del observador. Yo tengo algo dentro de mí que es capaz de observar mis propios pensamientos.
Y cuando los observo, me distancio de ellos. Cuando no los observo, me vuelvo esclavo de los pensamientos. Sí. Bueno, es un concepto complejo, pero que creo que todos queremos, ¿no? Pero mira, sí, yo creo que no hay nadie que no le quiera apuntar a eso. Claro, y es un tema complejo, abstracto, pero ahí es donde vienen las metáforas y donde uno puede jugar con los niños. Por ejemplo, en la atención es como una linterna. ¿Cierto? Cuando yo tengo una linterna en un lugar, todo lo otro está oscurecido. Entonces, por ejemplo, en la noche yo puedo mostrarle que la atención es como una linterna, que dependiendo de dónde esté la linterna, pues yo me doy cuenta de lo que está pasando ahí, ahí está mi energía, y que el niño puede elegir dónde pone su atención. Por eso sirve cuando los niños se enfurecen, contar hasta 10, es porque su atención se va de lo que los está enfureciendo a contar hasta 10, pero si es un secuestro emocional, otras veces no servirá. Antes, la gente escucha estas técnicas y va y las aplica y de pronto pues puede que les funcione eso, pueden que no, dicen, no, es que no sirve, no, sirve, lo que pasa es que habrá que entenderse mucho mejor primero en mí. Como decía y en la ellos. Frase, y lo otro es que hay que cuidar mucho las expectativas, porque si estamos esperando algo, estamos en el futuro. Uh-huh. Esto es, disfrute el camino que es eterno, no la meta que es fugaz. Eso lo decía Gonzalo Arango. Entonces, pero nosotros siempre estamos un poco más adelantados. Mejor dicho, aquí está la frase. Si están confusidos, le damos a Confucio. La frase paso a paso. Nuestra frase nos dice, tenemos dos vidas. La segunda empieza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Hoy estamos con Andrés Mejía hablando de mindfulness y nos vamos de una vez a nuestra práctica en Paso a Paso. Listo, bueno, para la práctica de la meditación es muy usual usar estas campanas tibetanas. Son muy interesantes porque al sonarlas, ellas tienen la capacidad de alargar el sonido. Entonces, yo podría anclarme en un sonido externo o podría anclarme en la respiración. Digámoslo que hay dos prácticas nucleares que quiero que... Usualmente para yo enseñar esto, lo que hago primero, porque hay muchos mitos asociados a la meditación, es hacer una meditación que llamo la meditación a lo maldita sea. Y a lo maldita sea es que pongo a la gente a meditar sin explicarles nada, solamente les hablo de la postura. Porque se puede meditar en el piso, como lo que se conoce como flor de loto, pero en general para los hombres es difícil sentarse en esa forma. Entonces mindfulness dice... Sí, no, yo hago una platanera de pronto, pero sí, una flor sí, de sí, loto sí. No me da. No, de hecho yo llevo 10 años meditando y medito arrodillado. Un que helecho, es más difícil. Un que es más difícil, sí. Nunca he podido sentarme en flor de loto. Entonces mindfulness dice, si la postura está siendo un impedimento, podemos meditar en una silla. Entonces es perfectamente una silla para meditar. Hablo de la postura, que es tener la espalda recta, las manos sobre las rodillas, la sonrisa interna, porque a veces cuando la gente medita uno la ve así como haciendo mucha fuerza. Fruncida. Fruncida, a ver, que haciendo, como concentrándose, porque pensamos que en parte es concentración, pero la meditación tiene que ser algo muy plácido. Entonces, si uno le ve la cara al Buda, es una cara, pues una cara de placidez, de plenitud, no está muy serio. Entonces, en ese caso, ¿quieren que hagamos la meditación a lo maldita sea? Ya me dormí. Listo, entonces vamos a hacerlo. Unos segunditos. Andrés, pregunta, ¿siempre sentado? O sea, ¿nunca de pie? ¿O se vale meditar de pie también? Se vale meditar de pie, se vale meditar en movimiento, pero digamos lo que en principio lo importante es instaurar la práctica formal. Perfecto. Porque si no, entonces creo que no terminamos meditando de ninguna de las dos formas. Vale. Listo. Entonces, los invito a meditar. Simple y llanamente voy a sonar el sonido de la campana y luego de esto les haré unas preguntas.
por efectos del tiempo la estoy haciendo diminuta esta meditación, pero lo suficientemente ilustrativa para preguntarle dónde estuvo la atención en ese ratico, señorita. No, no la sacamos de la meditación. ¿En cuánto duraba el En este caso fueron 13 segundos, por eso 15 mi atención segundos. Estuvo concentrada en cuándo se apagaba del todo ese último sonido. Digamos lo que yo la apagué más pronto, uh-huh. Ella puede durar un poquito más, pero lo que hiciste ahí fue anclarte en el sonido. Pero cuando ya no estaba el sonido, ¿dónde estaba tu atención? ¿Para dónde se fue tu atención? Buscando otros sonidos. Entonces sentí a Pascual, sentí que cerraron la puerta. Entonces, ahí se acabaron de dar cuenta que la atención va donde la llamen. Uh-huh. Es posible que tú lo hayas buscado, que ella simple y llanamente se haya orientado hacia esos lugares. Entonces, si queremos meditar, puede haber dos formas. Orientar nuestra atención hacia los propios pensamientos es una meditación muy clave, es retadora, podríamos hacer un ensayo, o si no, yo puedo anclarme en la respiración. Cuando me anclo en la respiración, lo que va a pasar, como no tengo músculo, es que mi atención se va para otro lugar y yo vuelvo a la respiración. Y cuando se va para otro lugar, yo vuelvo, hasta que entreno mi mente a habitar el aquí y el ahora. ¿A través de qué? A través del músculo de la atención, una vez lo he fortalecido. Pero observar los propios pensamientos también es muy importante, pero hay un problema con los pensamientos, y es que los pensamientos, surge un pensamiento, se engancha con otro, después con otro, y me voy en las narrativas del pensamiento a divagar, que es lo que usualmente hago. Entonces les voy a entregar una técnica, que es, cuando yo decido observar los propios pensamientos, una vez que surge un pensamiento, yo lo nombro, lo clasifico, le pongo una etiqueta, y después de ponerle una etiqueta, me imagino que es como un globo de aire y lo estallo. Surge otro pensamiento, y me imagino que es un globo de aire, ¿para qué? Para no engancharme, para que ellos no se bañen, y siempre conservo la posición del observador, de la conciencia testigo. Esto se puede hacer imaginándose globos, puedo imaginarme que son nubes que pasan por el cielo, puedo imaginarme, no sé, que es como una aplicación donde voy paso y paso fotos, para no engancharme con el pensamiento. Andrés, ese enganchamiento con el pensamiento evita que nos quedemos dormidos. Mucha gente dice, no, yo no medito porque es que me quedo dormido, ya a los 5 minutos ya... Ah, va, ni una. Sí. O es más efectivo pensar en esa respiración. Lo que pasa es que como nosotros nunca hemos meditado, entrar en quietud y cerrar los ojos, le estamos mandando casi que la orden al cerebro, vámonos a dormir. Entonces, una de las dificultades que la gente se puede encontrar en la meditación es el sueño. Por eso, uno debe sentarse cómodo, pero no tan cómodo, y si uno se siente en una silla, que se vaya a quedar dormido. ¿Y mejor sin música o con música? Lo que pasa es que ya... ¿Que eso afecta también a...? No, lo que pasa es que yo podría utilizar música si voy a anclarme en ella. Entonces se utilizan mucho mantras para meditar, y es porque entonces decido poner mi atención en el mantra. Sí. Cuando me doy cuenta que mi atención se fue a divagar, vuelvo al mantra. Por eso los mantras tienden a ser repetitivos. Pero, por ejemplo, yo podría, y a veces lo hago, anclarme en el sonido de la campana. Entonces, otra práctica que hago es sonar la campana, la gente sigue la campana, una vez que deja de oír la campana, levanta la mano para yo saber que la dejó de oír, y se queda ahí expectando. Pero el objeto clásico, y es una meditación muy bacana, el objeto clásico de anclaje es la respiración, porque la respiración siempre nos acompaña. Yo no puedo respirar en el pasado, no puedo respirar en el futuro, siempre respiro en el presente. Siempre está conmigo. Y adicional, no siento ni aversión ni apego por la respiración. Esto, digamos, lo que es un poquito, Andrés, complejo, pero es precisamente de lo que se trata. Para cerrar, muy en consonancia pues con nuestro público, dicen, lo hemos vivido muchos, que no hay nada más abrumador que la llegada de un bebé. Pero es también una forma increíble, una oportunidad increíble de meditación, de mindfulness. Totalmente. De hecho, yo escribí una columna y hay una frase que dice, cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Yo la escribí, cuando el discípulo está preparado, nace el maestro. Porque, de nuevo, estos niños llegan totalmente conectados con el aquí, con el ahora. Entonces es una oportunidad de porque nosotros conectarnos con ellos. Porque además cada minuto de ellos para uno parece como la vida entera. O sea, claro. No pasan, los primeros días no pasan las horas, y eso es eterno, y será que ya va a pedir comida, y ya irá a llorar, le cambió no el pañal, y uno es realmente abrumado mientras él está en plena conciencia conectándose con el mundo. Él está totalmente conectado, es con su cuerpo. Él todavía no ha desarrollado esta mente que es capaz de divagar en el pasado y en el futuro, entonces se habla incluso
incluso del ego corporal, él es su cuerpo. Y de nuevo, es muy natural que sintamos aversión por lo negativo y deseo por lo placentero, pero de ahí a ese comportamiento es de donde nace el sufrimiento. Entonces yo tengo que darme cuenta que de nuevo todo es impermanente y empezar a desarrollar algo que conocemos como la ecuanimidad, que no es sentir aversión por lo doloroso y no sentir apego y avidez por lo placentero, porque todo eso está cambiando y eso es lo que me lleva a la imperturbabilidad asociada y a una plenitud que no depende del exterior, sino que depende más del interior y de la práctica. Andrés, muchísimas gracias. A ustedes. A ustedes, pues, por acompañarnos. Esto es un ejercicio, se necesita voluntad, entrenamiento, no sucede porque queramos que suceda, sino que nos tenemos que entrenar en ello y hacer conciencia de que queremos hacerlo. Todo es un hacer conciencia de, y pues quienes quieran empezar el camino, es una técnica perfecta de autocuidado. Y recuerden que si nosotros no estamos bien, no tenemos nada bueno que ofrecerle a quienes estamos cuidando. Muchísimas gracias. Gracias a ti. El tiempo acá es limitado, por eso los invito a que se den la oportunidad. Es una gran oportunidad de acercarse a esta práctica y ya decidir si quiere hacer un curso de 8 semanas. Hay muchas fuentes de información en este momento y creo que es algo que hoy necesita el mundo. Muy bien. Ahí los tuvieron hijos, en pantalla padres, las redes sociales de Andrés. Quienes muchas quieran adquirir las boletas en la tiquetera y participar enviando mamarazzis a Paso a Paso. Entregaremos las boletas. Esto es el martes, el lunes, listo, para que se programen. Así que tienen plazo el fin de semana para tomar las fotos, aunque creo que eso no es un inconveniente. Nosotros aquí nos vemos mañana para hablar de una cosa bien bonita que va súper conectada al tema de hoy, y es lo que los hijos nos enseñan. ¿Qué nos enseñan? ¿A qué vienen? Pues mañana lo hablamos a las 2 de la tarde. Chao, chao. Chao, chao. ¿Dónde está tu energía? Está tu atención.